Hola, hola, ¿qué tal, tripucuates y tripucuatas? Bienvenidos a un viaje más aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac. Me da mucho gusto saludarles, soy su amigo el Capitán Miguel Tic Tac y estamos a través de la corporación. ¡Ah, sabía! El recibimiento. Oye, ¿qué te pasa? Apenas estamos llegando. Oye, ahora sí te gané. Espérate, espérate. No, tranquilo. ¿Qué? Perdón, tripucuates, pero ahí está el recibimiento de los truas, ¿verdad? Oigan, pues les comentaba, bienvenidos a un viaje más aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Corte B, Canal 9.1 en HD, Televisión Abierta. Y también te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Así que, tripucuata y tripucuata, me gustaría que hoy estuvieras interactuando con nosotros, nos mandes saludos, mensajes, todo lo que quieras, estamos a tus órdenes, tripucuata y tripucuata. Por eso, te invito a que nos sigas a través de nuestra página en Facebook como La Nave de Tic Tac, y también te invito a que nos sigas también a través de nuestra transmisión en vivo que hacemos en Corte B como Corte B Oaxaca en nuestro canal en YouTube, o también te invito a que nos visites en nuestro sitio web www.lanavedetictac.com. Ahí puedes mandar mensajes, escríbele al capitán y con gusto vamos a estar interactuando con ustedes, tripucuates y tripucuatas. Te invito también a que nos mandes mensajes de texto a nuestra aplicación de WhatsApp o al celuloide como mensajes de texto al 951-134-8128. Nos puedes seguir en el Twitter como @lanavedetictac. En Instagram nos puedes seguir como Capitán Tic Tac y también nos puedes llamar a través del 501-6230, el teléfono de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y la dirección de Corte B es Manuel Gómez Morín, número 116, Colonia Santa Cruz, en San Jacinto, Amilpas, Oaxaca, código postal 68285. Tripucuata y tripucuata, no hay pretexto para que te desvíes de la órbita de tu nave, de la nave de Tic Tac. Oigan, ¿qué les pareció? Nada más y nada menos el capítulo de Plaza Sésamo antes de la aventura de la nave de Tic Tac. Padre, ¿no? Interesante. Siempre aprendemos con nuestros amigos de Plaza Sésamo, pero ahora vamos a ver qué aventura tiene. ¿Quién? Roncho, el perro malapata, aquí en tu nave. Caricaturas en la nave de Tic Tac. Corre, caricaturas. ¡Vamos! Estamos de regreso. Pobre Roncho, ¿qué no le pasa a Roncho? Oigan, estamos abriendo hoy un hashtag para que todos participen y va nuestro reconocimiento y cariño y de verdad a esta labor tan importante. Hoy es el Día del Médico, por eso vamos a abrir un hashtag que dice así: ¡Feliz Día del Médico! Y enseguida puedes darle un reconocimiento a este médico, a este doctor, a tu pediatra, no sé. Vamos a reconocer a todos los médicos. ¿Qué te parece? Así que nos gustaría saber a quién vas a nombrar el día de hoy como este reconocimiento. El hashtag es Feliz Día del Médico. Y la pregunta es, ¿cada qué tiempo acudes a un chequeo médico, tripucuata y tripucuata? Muy buena pregunta. Así que me gustaría saber tu opinión. ¿Cada qué tiempo acudes a un chequeo médico, tripucuates y tripucuatas? Y también papá y mamá, porque muchas veces, no, es que nunca tengo tiempo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a checar, ¿sale? Y bueno, me da mucho gusto saludar y darle la más cordial bienvenida en este viaje. ¿A quién creen? A Félix Zabaleta del CLEAC.
Feli, ¿cómo estás? Dichosa con mis ojos de verte. ya me hiciste el viaje el día de hoy. qué gusto, Feli. Verte igual. Muchas gracias. Sabes, pero el gusto es mío. El gusto es mío de poder verte, de saber que sigues haciendo cosas bien bonitas por toda la gente a favor de la lectura. Claro. No quitaré el dedo siempre de recordarles y de decirles a todo el mundo de que si vamos a tener un vicio, que sea la lectura. Es el mejor vicio que se puede tener. Ya, de verdad. Es el y no lo decimos nosotros. Lo dicen los grandes escritores. Todo mundo. Todos los estudios que salen, ¿no? Toda esta cuestión en relación al fomento a la lectura, eso dicen. Que la mejor vitamina para el cerebro, pues, es la lectura. En todos los sentidos. Y además, lamentable que muchas personas fuman, toman, consumen drogas, ¿no? Sí. Y tienen estos vicios y que no se los pueden quitar y se llegan a una enfermedad, porque ya sabemos que es una enfermedad. Entonces, decimos que lamentable que se autodestruyen, pero una lectura jamás te va a generar alguna cuestión que lastime, ¿no? Tu cuerpo físico, claro. ¿No? Que es lo que hacen las drogas y aparte la cuestión emocional, todo claro. Eso. Pues, inclusive la lectura sana muchas heridas internas que tenemos, así es, emocionales. Corazones y todo eso. Sí. Hace unos días me llegaba el caso de una persona que reconocía que era adicto a una droga y que estaba luchando para dejarla y todo eso, pero al final de cuentas, cada quien va a vivir su propio proceso, ¿no? Dice mi madre, ¿no? Cuando nos regañaba y nos decía que siempre hay una primera vez, por una primera vez. Por una primera vez. Y pues sí, eso es lo que ven, nunca se vayan por una primera vez, de verdad, no caer en esa cuestión de las drogas, todo eso, no. Mejor hagamos el mejor vicio, que es el que estamos comentando, que es el de la lectura. De la lectura. Que se esparza como el virus y que nos... Así es. Además, ¿cuántas enfermedades se evitan con una buena lectura también? Sí, porque es informativo. O sea, cuando tú ya tienes este vicio de la lectura, llegas a cualquier lugar, a cualquier consultorio, donde sea, tomas la revista, el periódico, el libro y te informas. Así es. Cuando no... Ni siquiera volteas a ver qué hay para leer. Claro, por supuesto. Oye, Feli, ¿qué nos traes el día de hoy? A ver, platícanos, por favor. ¿De terror? ¿Más de terror? Sí, algo ahí. Ya sabes, octubre es... Octubre es el mes de terror, pero bueno, venga. Vamos. Es lo bonito, venga. A ver, vamos a escuchar a Feli. ¿Qué nos traes? A ver. La puerta del ático se abrió, emitiendo un chirrido. Algo crujía en la oscuridad. Observé fijamente, pero no pude ver más allá de la vaga sombra de un montón de viejos maletines y cajas apiladas. Olía a humedad y una espesa capa de polvo cubría cada superficie. Empecé a avanzar con cuidado para no perder el equilibrio entre las tablas flojas del piso. Pensaba que podía meter mi pie entre ellas, sobre el cemento resquebrajado, y caer directamente piso abajo. Una telaraña rozó mi cara y sentí de repente el cosquilleo de una araña caminando por mi mejilla. Me detuve ante una pila de viejos utensilios para acampar. Era un revoltijo de cuerdas, lonas hechas trizas, poleas y estacas de madera. Entonces vi la mano, quieta y blanca. Primero pensé que era de mármol, pero luego se movió. Wow. Bueno, esto es un ejercicio de pues hay que escribir. Hay que escribir el final. Este libro es para escribir historias de terror. Ok, o sea, te dan la introducción y cada uno va a ser... A ver, pero una pregunta, ¿quién está explorando el ático? ¿Qué busca esa persona? Wow. O sea, aquí es comparto este ejercicio. Ajá. Para que los chicos, quien sea, escriba. Órale, qué buen libro. Escriba lo que sigue, ¿no? Ajá, el claro. Final, el desenlace. Que echen a volar su imaginación. Echen a volar su imaginación. Por supuesto.
Claro, que escriban, más ahora nosotros estamos con la cuestión de la Gaceta. Ajá. Estamos ya lanzando la convocatoria para que escriban los cuentos que tengan, lo que vayan a escribir, que nos los manden. Ok. Y pues se va a recopilar, ¿no?, los escritos, y se va a publicar en el siguiente número que sale en la primera semana ahí de enero. Órale, oye, qué padre, qué interesante. Entonces, todo sí. lo que viene, lo que hacen, y de verdad nuestro reconocimiento por estas iniciativas, como fomentar la lectura en los mercados, tener estos, ¿cuántos libros ya tienen? Yo quiero que suman, o ya perdieron la cuenta. Bueno, hace que un mes creo llevaban los 1,000, ¿no? Yo creo que vamos como por los 1,200, 1,000 por ahí. ¿En serio? Sí. De los libros que llevan del CLEAC al mercado. Sí, claro. Y también, ¿y en el CLEAC cuántos libros tienen ahí? Pues tenemos ya, yo creo que... ¿Ya le pegan cuántos? Como 3,000. Como 3,000. Más de 3,000. Ahora, algo que ha circulado también en las redes sociales, y hay que aclararlo, una biblioteca es un lugar, un recinto, sí, donde anidan los libros, ¿no? Y una librería es donde venden los libros. Claro. Para que quede claro la diferencia. Claro, por supuesto, ¿no? Aquí en nuestra biblioteca que tenemos acceso, que tiene las personas el acceso libre, claro, para ir, supuesto, esculcar, acostarse. Los libros realmente nosotros no tenemos condiciones para su uso. Okay. El único condición es que no los rompan, que no los ensucien, ¿no? Pero como comentábamos, por ejemplo, en el mercado es una cuestión un poco complicada. Claro. Pero... pues hay de casos a casos, pero sí, las personas cuidan mucho los libros porque al final de cuentas son de ellos que lo van a estar así usando. Es. Un libro se presta más de 10 veces, muchísimas veces, o sea, yo estoy hablando nada más de una cuestión ahí entre los locatarios, ¿no? Claro. Hay libros que ya los llevamos prestado 10, 15 veces, los sacamos, los ponemos a descansar un rato y volvemos a meter nueva bibliografía. Okay. Por ejemplo, nos decían la vez pasada, oiga, pero es que hace 8 días traías unos libros, ¿no los traes? No, es que ya se quedaron. Ok. Porque él vi unos textos, pero como agarré prestados otros, órale, ya no los traes, pero pues pase pueden, al espacio. Pueden ir a la, pueden ir a la biblioteca, teca, que quede claro, a la biblioteca. La librería es donde venden los libros. Exactamente. Hay que hacer la aclaración para que... quede claro. Que quede claro. Que quede, ¿verdad? Claro. Porque luego andan confundiendo una librería con una biblioteca. Una librería con una biblioteca, y es algo totalmente distinto. Totalmente. En una librería, muy raro son los libros que te dejan hojearlos. Así es. Porque la mayoría está sellado, o no puedes estar apilando. Y, claro. Aquí casi no se da. Se da más en México, que vas al sótano, a Fondo de Cultura Económica. Que en el Fondo de Cultura ya te dan chance, sí, ¿eh? Sí, por eso te digo, ya inclusive tienen una sala, pues así tomar es, tu café y revisar los libros que vas a comprar, pero aquí es un poquito más así. Más. Pero pues eso es importante, sí, diferenciar los dos. Las dos cosas. Las, ¿no?, dos cosas, que es una biblioteca, que es una librería. Que es una librería, claro. No, pero eso totalmente es importante. Distinto. Oye, Feli, de verdad muchas gracias por compartirnos esto a... esta historia que cada uno de nosotros le vamos a poner su final. Su final. Vamos a escribir. Escríbenlo, mándenlo, súbenlos a las redes. Sí, también, sí, claro. Sí, claro, ya sea en la de la nave, sí, TikTok, en el del CLEA, o sea, búsquenos. Pero sí, la invitación es que nos busques en las redes y que nos manden sus escritos para que sean publicados, okay, en la Gaceta, en el segundo número de la Gaceta que sale en la primera semana de... Perfecto. Sí. Oye, Feli, pues muchísimas gracias. Te agradezco como siempre que estés con nosotros en la nave de Tic Tac. No. Toda esta labor que hacen a favor de la lectura, de llevar libros a estos lugares tan especiales que son los, sí, mercados, cuando la gente no puede salir. De verdad, la gente ahí entra desde las 7, 6 de la mañana. Sí, claro. Se van hasta las 7, 8. Por supuesto. Se la pasan atendiendo todo el día al público. Trabajando también, es gente de muy trabajo. Trabajadora, muy trabajadora. Muy trabajadora. Claro. Y dicen, es que no me da tiempo ir a las librerías. Sí, a comprar o a las bibliotecas a sacar un libro. Exactamente. Sí, entonces les complica y claro, dicen que, bueno,
pues qué bueno, pues de una manera contribuir, ¿no? A ese fomento de la Nuestro lectura. Reconocimiento siempre será para ustedes, para el CLEAC, por hacer el guacalito, para hacer esa gaceta, para hacer todo lo que hacen los diplomados, talleres, de verdad. Sí, este fin de semana, sábado, es la segunda sesión del diplomado de lectura en primera infancia. Ok. Entonces, para los que quieren llegar, todavía hay espacios. Perfecto, pues ya saben, el CLEA está ubicado en la calle de Porfirio Díaz, 1005, esquina Abraham Castellanos, a un ladito del Mercado Sánchez Pascuas. De verdad, muchas gracias, bueno, Félix Zabaleta. Al CLEAC, muchísimas gracias. Y, ¿qué creen? Vámonos, tripucuates y tripucuatas, con Roncho, el perro malapata, aquí en tu nave. No puede faltar, aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac Caricaturas. Vámonos. Oiga, muchísimas gracias por los mensajes, por los saludos, gracias por estar interactuando aquí con nosotros en la nave de Tic Tac. De verdad, muchas gracias. Gracias por los saludos, gracias por estar interactuando, gracias también porque ustedes hacen posible cada viaje que tiene la nave de Tic Tac. De verdad, oiga, es momento de irnos con esta sección también, que es una de mis favoritas, porque hacemos nada más y nada menos que echar a volar nuestra creatividad, pero sobre todo con una muy buena maestra. Y ella es mi querida Anita Moquiarte, como te digo. Anita, hola. Guapa, como siempre. Bien, oye, gracias. Qué padre. Siempre tú nos enseñas cosas, sorpresas y todo eso. Y pues bueno, yo creo que déjame comentarte que ya vamos a abrir la posibilidad de que nuestros tripucuates y tripucuatas, las cosas que aprenden de la nave, nos manden fotos y ya las vamos a empezar a subir así a las redes. Sí. ¿Qué podemos te parece? Podemos premiarlos con algo. Claro, ¡órale! Ya supuesto, está, mira. Algo en fruta, mira. ¿Eh? Ya está. Oye, pero es que me parece, luego me mandan fotos que no tienen como, la toman ahora sí que rápido. Ajá, sí. Y no tienen como toda la calidad como para poderlas compartir. Les he pedido que por favor, si nos pueden, pero dice, mira, Capi, para que veas que sí estamos poniendo atención. Y digo, ¡ah, qué padre! Se siente bien bonito, sí, de verdad. Sí, que te digan, te vi en la tele. Eso. O hice esto que tú hiciste, sí, claro. Eso es padre. Sí, vamos, claro. Qué padre. Oye, Anita, ¿qué nos vas a enseñar el día de hoy? A ver. Vamos a hacer unas letras. ¿Letras? Ok. Okay. ¿Y esto con? Betabel. Betabel. Ya lo pelé. Ya lo pelaste. Sí. Ah, ok. Este está crudo. Sí. Crudo. Sí. Nada de cocerlo ni nada. No. Para que esté un poquito más blandito, se puede meter igual en agua con sal, como la zanahoria. Como la zanahoria, para poderla manipular más fácil. Okay, pero bien, está así, normal. Okay, me parece perfecto. Bueno, y ahora vamos a hacer rebanadas primero. Vas a hacer letras entonces. Así me es. Parece bien. Y entonces, ya después que hacemos las letras, ¿lo podemos poner a cocer para comérnoslo? Sí, 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 claro. Y le puedes poner pero lechuga. Primero, pues hay que manipularlo. Sí, crudo. Sí, claro. Ok. Sí, porque ya si lo coces, como que está muy blandito, ya no se va a prestar. Ok, me parece perfecto. Entonces vamos a hacer como cortes del betabel un poco grueso. Ajá, sí, okay. Para las letras. Hay que tener mucho cuidado porque sí está medio duro. Oye, cada que yo veo el betabel, me acuerdo de mi abuela. Bueno, de mi abuela, mi abuela para mí ha sido, bueno, mis padres son la base más importante, pero mis abuelos, yo crecí mucho con mis abuelos. Mi abuela se pintaba la cara con betabel. ¿En serio? Sí. O sea, se ponían sus chapitas con el betabel. Ajá, sí, como el rubor. Ajá, y con ese famoso polvo de arroz se maquillaba ella, pero principalmente con el betabel hacía.
es y son cosas, son colores naturales, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Y de verdad que yo siempre veía a mi abuela súper chapeada y eso, y bueno, me encantaba porque agarraba el betabel, así lo partía y se pintaba. Y ya estás haciendo las letras. ¿Qué vas a hacer? ¿Una M? ¡Ah, mira! Ahí está. Oye, ¡qué rápido! ¡Qué rápido! Bien, ¡eso! Mira. La M. ¡Wow! Y también, ya después, también estos lo podemos meter a cocer, ¿no? Y ya, y comer, ¿no? Sí, sí, claro. Yo no sé si el betabel se puede comer crudo, no sé. No, pues no, yo lo he probado crudo y no sabe feo. ¿No? ¿No sabe feo? No. No, porque como a veces te digo que lo remojo en sal, entonces okay, ya como que toma otro saborcito rico. Ah, ok, ok, ok. Y es mejor creo que crudo porque así tiene todas las proteínas. Las propiedades, ¿no? Sí. Mira, ahí está. Wow. Y hasta ya tienes hasta la medida, ya lo que me di cuenta, ¿eh? Más o menos. No, ¿cuál más o menos? Siempre. Oye, y este, y de verdad es utilizar la creatividad. Sí, en fruta se puede hacer cualquier cosa, como ahorita dije, no, pues unas letras. Unas letras, bien, y bien. Pero ya tienes todo perfectamente Uts. Bien medido. Ah, bueno, allá pasa. Accidentes, ¿no? Pero, a ver. Sí, aquí estaba haciendo una K, ¿verdad? Sí. Y ¡pum! Se cortó. ¿Y esto qué es? Porque dimos, dices el por corte. Por el, sí, le di por, con el cuchillo. Ajá. Pero pues también se podría remediar, creo que sí, con un palillo. Sí, pero con un palillo ya, mira, ya ves. Pero ya es otra. Ok, va rápido, digo, ahí está. Perfecto, ahí está. Bien. Corta retratito para que te da la medida. De eso, Dios. Pero no, es que estoy viendo. Ya, sí, órale, ahí está. Sale un poquito. Un poquito más grande, pero bueno. Pero no hay. Pero hay remedio. Oye, qué rico huele el betabel así, ¿eh? Le está oliendo. ¿Me regalas un pedacito? Sí. No, no va a ser. Pues estoy probándolo, a ver. Sí, no sabe, está bueno. No, no sabe tan feo. No sabe, no. Es que casi no somos como que de betabel, no. ¿Tú no? No, yo no. Yo sí. Me acuerdo de mi abuela que me decía, come betabel para que tengas más sangre, me decía. Y yo, bueno. Yo le creía, pero pues bueno. Solamente una vez que me enfermé sí me hicieron comer betabel. Betabel, pero. Oye, ahí está. Ahí está. Rapidísimo, qué bárbaro, de verdad. Qué rápida eres. Qué rápida eres, de verdad. Mira, ahí está. Mira, el Mike. Perfecto. Y. Vamos a hacer. Ahora, ¿qué vas a hacer? Una decoración. Bien. Con los. Con las uvas. Con. Perfecto, vientos huracanados. Ya está. Oye, qué padre, qué rápido hacerlo con betabel. Y pues bueno, oigan, busquen a Anita Muquiarte, por favor, en las redes sociales. Búsquenla, por favor, como Ana Muquiarte, con K de TikTok, por favor. Ahí la pueden buscar. Y lo padre y lo rico también es que pueden tener su fiesta con una mesa dulce, salada, pero sobre todo con fruta. Y eso es lo más padre. Así rico que, y sanamente. Así es. Sí. Y pues bueno, ya lo saben, tripucuates y tripucuatas, que hacer cosas saludables, comer cosas saludables, es hacerlo con arte como lo está haciendo Anita. Y lo podemos tener en nuestra fiesta, lo podemos tener en un bautizo, en un evento social. Con gusto, ahí está. Y también pónganse en contacto con Anita. ¿A qué número? Al 951-277-4410. Perfecto, ahí está. Búsquenla, de verdad. No, hace cosas súper creativas, súper bonitas, súper novedosas también. Y pues bueno, cada día se prepara ella más y bueno. Estamos justamente otros. A un mes del concurso. A un mes, sí. Sí. Qué padre. Pues está interesante. Mira. Ahí unos está. Globitos. Unos globos, vientos. Ahí está, mira, qué bonito. Bien. Y esto lo pueden hacer en casa, tripucuates y tripucuatas. No se les olvide que pueden hacer eso y más cosas. Así y también. Es. Ya podemos poner más un poquito de melón o mermelada, claro, algo para por decorar. Por supuesto. Sí. Órale, qué rico. Pues muchas gracias, Anita, de verdad, no, te agradezco.
que estés con nosotros, que nos enseñes y que nos compartas las cosas que sabes hacer, que eso siempre es lo bonito, vamos a estar, ¿no?, compartiendo lo Así mejor. Es. Oye, y para toda la gente bonita de Ocotlán, oye, estas próximas fiestas de muertos, ¿cómo es la tradición allá en Ocotlán? Platícanos rápidamente. Pues se pone el mercado desde el día, lo que es el 27. Ah, ¿desde el 27? Sí, desde el 27 se pone el mercado y pues ahí puedes adquirir flores, todo, velas, todo lo que para lo el altar. Lo que lleva el altar. Así es. Y así algo que yo diga, voy a Ocotlán, bueno, ¿qué es lo más? Allá algo muy tradicional es la comparsa de Día de Muertos, okay, que esta vez lo van a rezar el 1 de noviembre. El 1 de noviembre, sí, la comparsa. El 2 de noviembre se va a visitar a los difuntos al panteón. Al panteón. Okay, que eso es una tradición en todos los rincones de Oaxaca, ¿no? Pero pues cada quien tiene como que su... ¿Y también van a cenar al panteón? No. ¿O no? No, nada más comen. Nada más comen. Sí. Y eso, porque hay donde cenan es en San Dionisio Cotlán, ahí se quedan toda la noche, ahí sí. Ahí velan, la famosa velada de muertos. Sí, ahí sí, que está como a 20 minutos de Ocotlán. ¿Ah, sí? Sí. Órale, qué padre, y qué maravilla, de verdad Oaxaca tiene tantas cosas que yo quisiera tener, de verdad. Tiempo para ir a todos los lugares. Al mismo tiempo, ¿no? Y no se puede, no se puede, pero nuestras tradiciones son las mejores. Bueno, un dato que les puedo compartir, que para la película de Coco, como se basaron en Oaxaca, en las tradiciones de Oaxaca, ¿saben cuántas unidades mandaron a cada población para poder jalar la esencia de la festividad del Día de Muertos? Se fueron 76 unidades. Cada unidad llevaba aproximadamente de 24 a 32 personas por unidad. Imagínense la cantidad de gente para tener la esencia de nuestra fiesta del Día de los Muertos. Imagínate. ¡Wow! Increíble. Increíble. Una superproducción. Y de ahí, hacer, juntar todo para hacerlo en animación. ¡Wow! Es un super trabajo. Sí, claro. Desde luego. Y fíjate que de todas esas unidades, así conocieron a la banda Tierra Mojada, por ejemplo. Ajá. Y entonces ellos fueron los que tocaron, hicieron la música y todo. Y entonces, por eso se dieron cuenta, entonces, de tanto talento, ¿no? Increíble, sí, la verdad. Acá tiene mucho. Mucho, mucho que aportar. Y nosotros tenemos que sentirnos súper orgullosos de eso. Así que yo me siento súper orgullosa de contar con tu amistad, mi querida Anita Muquiarte, de reconocer tu trabajo. Y mira, rápido y preciso y bien hecho. Pues bueno, oye Anita, muchísimas gracias. Bueno, tripucuates y tripucuatas, momento de irnos a una pausa, pero enseguida regresamos. ¿A dónde? Aquí a tu nave, a la nave de Tic Tac. ¡Vamos! Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, donde más tripucuates y tripucuatas. Oiga, no se les olvide que tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar todos los días, tenemos que ahorrar luz, agua, papel, colores, todo, pero también financieramente hay que ahorrar. Así que el ahorro del día de hoy, ahí está, y nuestra alcancía cada vez pesa más. Es nuestro tesoro aquí en la nave de Tic Tac, ¿verdad? Y bueno, me da muchísimo gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a nuestra amiga Hilda Toledo Salida, que viene muy bien acompañada. La mejor compañía, de veras, ¿eh? La mejor una buena compañía. Tengo muy buen gusto. Ah, sí, ¿no? ¿Y qué ojazos tiene Porfiria? Porfiria. Hola, Porfiria. Sentadita. Oye, mira, qué bien. Por favor, aquí una toma. Está posando. Mírala, posando. Hola, Porfiria. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mira, ya me cerró los ojos. Ya me dijo. Nos vemos al ratito. Estoy bien. ¿Qué? Oye, platícanos de Porfiria. Bueno, Porfiria fue rescatada del Mercado Zonal de Santa Rosa hace como 4 años. Ok. Ya sabes, las condiciones. Ay. Pariendo. ¿En serio? Sí. Flaca y con una uña destrozada. Ajá. Que no la tiene acá. Ah, sí, ya vi, no la tiene. Ajá. Pero bueno, pues ya ha cambiado su vida, aunque está ahorita... ¿Está contigo? Ah, ya está conmigo. No, o sea, aunque ahorita tiene un problema por acá, pensamos que es un tumor venéreo. No me digas. Sí, entonces vamos a... Es que no es normal que se le salga por ahí. Ok. Entonces vamos a hacer su citología para que... Estudios y todo. Estudios y todo, sí. Pero con cuidado y amor y todo no, claro. Eso.
Se está observando también cómo sí, está viendo la cara. Oye, está preciosa, ¿eh? Vean a Porfiria, tripucuates y tripucuatas. Oye, qué bonita. Está hermosa. Realmente, mira, y así como que no entiende porque se está viendo allá. Se está allá observando. Y dice, yo esa cosa tan hermosa, ¿quién es? Eres tú, ¿quién? Porfiria. Eres tú, Porfiria. Estás tú aquí en la nave de Tic Tac. ¿Sí? Bien, oye, bien, bien. Una perrita rescatada con hijos. Vean, tripucuates, dándole amor, atención, cuidados a un perro, se transforma. Por supuesto. Hasta los seres humanos. También, claro, por supuesto. Pero los animales responden muy bien. Está muy bien ya. 4 años contigo. 4 años conmigo, aunque, insisto, no es el rescate el que nos va a ayudar. Tiene que ser la esterilización. La esterilización, ya no más. Y ojalá que se pudiera evitar la compra. Sí. Que no compren. Sí, no. No, y pues hay, ahora, muchos, hay muchos perritos. Demasiados. Oye, ayer, Hilda, no te quiero hacer llorar, no quiero llorar, yo estoy muy sensible el día de hoy, de verdad. Mira, se quiere echar, Porfiria. Sí, bien, tú estás en, no, estás en tu nave, Porfiria. Mírala nada más, ¿eh? Estás en tu nave, Porfiria. No es. No hay problema. Nos está robando cámara. Está bien, es de capitán, ella. Mira. Oye, ayer nos platicaron de un caso de un... gatito siamés que lo balearon. Imagínate. ¿En Oaxaca? En Oaxaca. Imagínate. Pues sin palabras, Miguel. Sin palabras. Lo mismo, coincidimos contigo, los médicos veterinarios, yo me quedé sin palabras. ¿Qué? O sea, no, por favor, no al maltrato animal, no al maltrato, no nada de eso. Bueno, desconozco quién lo haya hecho, pero fíjate que este caso debe ser atendido, claro, por la fiscalía. Sí, claro. ¿Por qué? Porque está un potente criminal. Sí, claro. Sí. Va a llegar con nosotros. Lo platicábamos. Sí. O sea, está atacando a un animal indefenso. Ahorita era un gato. Sí. Después por puede ahí cambiar a un perro. Después se le puede antojar con los niños. Claro. O con una persona indigente, quizá. Y luego con adultos más. No sí, sé. O sea, sí, la mente de esta persona no está nada bien. Por supuesto. No está nada bien. Necesita atención psicológica inmediata para que no, claro, desencadene más violencia, supuesto, no escale, ¿no? Pero bueno, cada día nos sorprende más el humano y a veces no es por sus logros, sino por estas situaciones tan degradantes, claro, como por especie, supuesto, ¿no? Cuando me pedían un perro. Lo di en adopción y de repente me lo encuentro de nuevo, ¿no? Entonces, sí, me los comentabas el caso, no, ese. Es triste. Y bueno, nos pasó ahí, llegamos el fin, entre semana, y nos dicen de un perro que se fueron en adopción allí en Xachile y que ya lo regresaron. Ok. ¿No? Entonces, ¿qué hace Porfiria? Ahí ya algo está, lió. Está genial, ¿eh? Algo lió Porfiria. Está genial. Es donde no tiene su uñita, donde estaba lastimada. No, está oliendo el cubo, sí, ¿sí? Uh-huh. El asiento. Ah, bueno, qué bien. Pues sí, Miguel, eso es más que nada el compromiso de la adopción, el compromiso de adoptar, claro, de apoyar. Así es. Tal vez a muchos no les convenza nuestra causa, pero de veras estamos haciendo algo por los que no tienen voz. Por los que no se pueden defender. Así es. ¿Sí? Porque un ser humano pide limosna, si no se la dan, pues no, muchas veces pues no les avientan agua caliente, no los patean, no los insultan como a ellos. O no los balean. Ellos, aparte de que no los ayudan, los maltratan, los golpean. Entonces, creo que una de las mejores causas es esta. Es esta. No hay voz, no hay más que satisfacción. Y además, yo siempre, como lo he dicho, Miguel, recio y quedito, ellos no te engañan. ¿Sí? Ellos saben que verdaderamente te necesitan. Muchos humanos no. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, esperemos que estén allá. Y por favor, el domingo, como uh-huh, todos los domingos, vamos todos a estar domingos esterilizando con excelencia, con calidez. Ahí contactar, por favor, al 951-116-3665.
Estamos de Electra Santa Rosa, 4 cuadras para arriba. Ajá. De 9 a 12 se reciben los animales, el donativo es mínimo, la calidad es de excelencia. Claro. Y pues hay que evitar el nacimiento, fomentar, difundir, gestionar la esterilización. La esterilización y pues bueno, y los que están, adoptarlos. Adoptarlos. Gente comprometida, gente con amor, gente que quiera recibir cariño. Porque es lo que nos dan. Es lo que te dan y te lo dan en abundancia, no te. Y los puedes estar regañando y los puedes estar diciendo, a ver, vete para allá y nada más están esperando, te descuidas un ratito y ya están. El momento oportuno para darte lo que. No me voy a cansar de decirles, tuve que salir de emergencia y dejé mal la puerta de la casa, hicieron fiesta mis perros adentro de la casa. No, la culpa no la tuvieron ellos, la culpa la tuve yo, reconozco. La porque responsabilidad dejé, es de una. Mira, ya por fin está en su lugar. En su lugar, creo que aquí la vamos a dejar para que perfecto. Continúe y termine el programa, mira. No, mírala. Es súper bien portada, ¿eh? No, súper bien portada, incluso ya me está enseñando a mí a portarme bien. Que no es lo mío, ¿eh? No es lo mío. Pero mira. Oye, mírala. No, muy bien, vela. Se está acomodando. Se está acomodando. Está así, a ver, estoy en televisión, pero quiero que me tomen la mejor pose, ¿no? Sí, mira. Mírala. Ahí está. Ahí está. Está relajada. Relajada. Está bien. Oigan, de verdad, tripucuates, tripucuatas, si tienes la oportunidad. Sí, primero, si tienes un perro, un gato, alguna mascota, dale cariño. Lo que vas a recibir de ellos es eso. Cariño, amor, ya se paró Porfiria. Ya, es que no está cómoda. No está Tendremos cómoda. Que buscar sí, algo está, más necesito cómodo. Un espacio más grande, ancho. Lógicamente. No, oye, pues, perdón, Porfiria, pero para el próximo, de verdad, el sillón. Te voy a traer un sillón, ¿no? Entonces ya vamos a ponerte un sillón más grande para. Mírala, te está saludando, te está agradeciendo sí, que sí, estás sí. Contigo. Mírala. De verdad, es espero increíble. No contagiarla, ¿eh? Oye, Hilda, pero tú no me vas a dejar mentir que cuando les damos de comer a los perros, ¿cómo te agradeces? Ah, no, claro, claro, son agradecidos, fieles. Verdad, yo estoy dándoles el alimento en su plato y siento cómo me lamen, cómo claro. Me dan las gracias. Sí. ¿Cuántos humanos, cuántos seres humanos les das algo y se lo llevan y no te dan ni siquiera las gracias? Y fíjate, ellos. Y fíjate sí que eso, ¿no? O sea, yo siempre he dicho. Sigamos nuestro instinto animal, nos va a hacer mejores personas. Así es. Mejores personas, ¿sí? Pero, bueno, fíjate que el humano no solamente no te agradece, sino te traiciona. Eso es lo más duro, pero por eso un ya... Un perro jamás. Un animal es difícil, jamás. Es difícil. Algo sí. Le está, algo de eso. Oye, pues, a cuidar a Porfiria y, pues, sobre todo, pues... Pedirle aquí a todos los tripucuates, por favor, pidan por Porfiria, se le va a hacer su citología. Sí, para ya, que empiece su que tratamiento. Sí, claro. Sí. Entonces, por eso tuvieron la fortuna de tenerla hoy. Wow. Miguel, por favor, sigan la página SOS sí. Ladridos de Xachila. Así es. Ahí está toda la información. Claro, por supuesto. Por favor. La seguimos y la vamos a compartir y sobre todo vamos a estar muy al pendiente. López. Miguel, un día tienes que ver el cambio. Yo lo sé. Yo te lo prometo por y lo favor. Hago público que voy por a favor. Acompañarte. Un día de estos supuesto. Porque no hay de otros, ¿eh? Sí. Un día de estos porque no hay de otros. No hay de Me otros. Me encanta. Ya estás, Hilda sí, Toledo Salinas. Sí. Oye, muchísimas gracias. Gracias a Pawax. De verdad, hagamos algo. Hagamos que este mundo sea totalmente diferente y la esperanza todos los días, de verdad, puede cambiar este medio ambiente y vamos a empezar con los perritos, los gatos que están. Mira cómo te agradece. Me quiere mucho. Así es. Y bueno, vámonos con un amigo aquí en la nave de Tic Tac. Él es Roncho, el perro malapata. Vámonos con caricaturas y enseguida regresamos aquí a tu nave. ¿A dónde vas? A la nave de Tic Tac. Vamos. Ya
Estamos de regreso aquí en Tu Nave, en la nave de Tic Tac, Tripucuates y Tripucuatas. Recuerden que tenemos un hashtag, que están participando con nosotros. De verdad, muchas gracias a toda la gente, de verdad. Y el hashtag es, hoy es el Día del Médico, vamos a festejar a todos los días del médico y vamos a hacernos un homenaje. Abrimos el hashtag que dice, Feliz Día del Médico, y ahí enseguida puedes compartir el nombre del médico que tú admiras, que tú le agradeces. ¿Qué te parece, Tripucuata y Tripucuata? Puede ser tu pediatra, bueno, en fin, a todos los médicos, nuestro reconocimiento. Y también la pregunta es, ¿cada qué tiempo acudes a un chequeo médico, Tripucuata y Tripucuata? Así que ahí te lo dejo de tarea, Tripucuata y Tripucuata. Ojalá que puedan participar con nosotros. Y bueno, oigan, es momento de ponerme de pie. ¿Por qué? ¿Qué creen? Está con nosotros Nayeli, de Florista Ico, aquí en la nave de Tic Tac. ¿Cómo estás, Nay? Qué gusto saludarte. Hola, hola, capitán. Qué gusto. Oye, ya, muertos. ¿Verdad? Ya venimos preparados. Vientos, qué padre, qué rico, qué olor. Pues bueno, hoy venimos ya listos porque vamos a mostrarles algo así muy brevemente. Ajá. Para hacer un arreglito que vaya con la temporada. Órale, perfecto, ¿no? Me parece muy bien que lo podemos poner en nuestro altar. Sí, definitivamente, lo podemos poner en el altar, trae cempasúchil que huele súper rico. Sí, oye, es que lo he dicho, ahorita la flor, la fruta, todo huele. Así es, huele. Todo, y aquí traemos unas limas también. Ah, ok, es para ponerse en el altar. Así es. Y entonces vas a hacer como una parte de la ofrenda. Exactamente, okay. Vamos a utilizar algunos elementos que ponemos en el altar. Vamos a utilizar unas limas, okay. Y bueno, unas calabacitas. Okay. Estas son de fantasía, se llaman de fantasía por el tamaño. Ok. Normalmente las encuentran en los supermercados. En los supermercados, ahí perfecto. Es más fácil conseguirlas, entonces lo que queremos es como que ambientar nuestro arreglito de manera en que vaya a tono con la temporada. Ok. Le vamos a poner aquí. Qué bonito se ve. Unas calabacitas aquí. Está increíble. Para hacerlo para nuestro altar va a estar, ay, no pasa nada. Exacto, para nuestro altar o en nuestra mesa, donde Ándale. Nos guste ponerlo, sí. Y esto nos dura todo buen tiempo, ¿verdad? Bueno, como sabemos, el cempasúchil es muy duradero. Sí, de todas maneras, es. Esto nos va a aguantar bastante, ¿no? Tiempo, así es. Okay. Y bueno, vamos a colocarle ahora las limas. Vamos a hacer que le podemos poner frutas, ¿no? Limas, naranjas, mandarinas, claro. Níspero, todo. Okay. Bueno, especialmente lo que utilizamos en el altar, en el, ¿no? Altar. Entonces vamos a... ¿En serio son limas esas? Sí, mira. Oye, es cierto. Oye, son pero limas. Qué rica... pensé que eran naranjas. No. No, son limas. Y qué rica huele, ¿eh? Bueno, vamos a hacer... Pusimos unas acá arriba y otras aquí abajo para hacer contrapeso. Ok. No se nos vaya muy de lado el arreglo, ¿no? Bien. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Okay. Que podamos, le podemos colocar incluso comida, un pancito de muerto. Ándale, claro. Pues como no lo vamos a consumir, es más bien decorativo, pues lo podemos dejar ahí toda la semana, ¿no? Hasta que nos... Ya que se vayan los muertos. Exacto, ya. Pero ya no nos los comemos porque como está la intemperie, nos... Sí, hay moscas, claro, y todo. Por supuesto. Oye, pero tienen otros elementos. Estoy claro. Viendo que es el cempasúchil. Sí, así es. Que Juanita Maya me está enseñando que dice que se come. Así es. De hecho, sí se puede consumir. Yo no sabía, y se puede guisar y se puede, o sea, yo estaba aprendiendo, aprendo mucho de Juanita Maya y pues bueno, me sorprende porque hay cosas que ignoro y sí, pues claro. Bueno, siempre se aprende algo, pero el cempasúchil y estas, ¿cómo se llaman? Estas, Es una especie de matorral. Bueno, yo lo utilizo como complemento para los arreglos, para que se vea como más, okay. Con más movimiento. O sea, darle variedad. Claro, okay. Pero se llama eringium. De hecho, tiene como espinitas, si se da cuenta. Ajá. Pues sí, no sé, igual y me da la impresión que se parece un poco a las flores de esta temporada de muertos, que tiene el centro espinosito así también. Es. Ah, sí, entonces, claro. Así es como se llama esta plantita, que, bueno, normalmente yo creo que era como un matorral, ajá. Pero ahora ya lo cultivan, obviamente, para la producción de flores. Y esta se llama calanchoe. Calanchoe. Así es.
Entonces, no, esta no es olorosa. Esta no tiene olor, no, no ni tiene esta olor, ni esa, nada esa. Más okay. El cempasúchil. Pero ya con el cempasúchil ya tenemos, ¿verdad? Así es. Ya con eso ya tenemos este. Oye, qué padre, que te quedó increíble este arreglo y yo creo que para todos es fácil que lo podemos organizar, sí, lo podemos hacer. Y pues vean, es un canastito. Y nuestro canasto, obviamente, canasto, no podía faltar la artesanía oaxaqueña, claro, ¿verdad? El canasto que le pones abajo, ¿cómo se llama el oasis? La espuma, espuma floral, así ándale, es. Que para floral. Que conserve el agua, y entonces ahí así ya es. Le metes todo eso. Oye, pues está bien, está perfecto todo estos arreglos y para vestir nuestro altar. Claro, así increíble. Es. Le pueden poner chocolate, le Hola, pueden poner unos pancitos. O también, digo, si tienen un poquito espacio en casa para poner su altarcito, yo creo una ofrendita así chiquita, nuestra foto, ¿no? Nuestra tacita de chocolate, nuestro pancito. El molito. Y no pasa desapercibido. Oye, Ray, pues ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias, como siempre, es un gusto. Y la encontramos en redes sociales como La Florista Ico, así ¿verdad? Es, o es. Que te llamen al 951. Al 951-177-9291. 951-177-9291. Perfecto, búsquenla de verdad. Podemos mandar un arreglo floral a mamá, papá. No esperen una fecha especial. Cualquier fecha es especial. Así es, todos ¿no? los días. Y que se ponga en contacto contigo, ¿verdad? Sí, claro, así es, gracias. Oye, Nay, pues muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo. Y pues bueno, ya estamos como este preámbulo de lo que es la festividad del Día de Muertos. Sí, ya estamos súper cerca. Muchísimas gracias, no, como siempre. Al contrario, gracias. Muchas gracias, Nay. Sí. Y pues bueno, tripucuates y tripucuatas, estamos llegando ya a la recta final de nuestro viaje por el día de hoy. Que Dios me los bendiga, pórtense muy bien a todos. Y bueno, ok, sorpresa, el sorprendido soy yo, no puede ser, no puede ser, wow, no. Wow, el capi, ra, wow, oigan, muchas gracias. Ya me quedé. El equipo de colaboradores. Muchas gracias a todos, de verdad. No, no. Ok, vale. Ahí está. ¿Pediste el deseo, capitán? Muchas gracias. ¿Pediste el deseo? Sí, lo pedí. Yo creo que el corazón no lo siente en la carrera como lo siento ahorita, la verdad. Qué bueno, está capitán. Todo lo que da. La verdad es que es un pequeño detalle de todos los tripuladores. Estamos muy contentos, orgullosos de tenerte como amigo. Eres una gran persona. Si algo pedimos para ti, creo todos, es mucha salud y mucha energía para que nos puedas seguir apoyando y seguir pues al volante de esta gran nave. Estamos orgullosos de pertenecer a tu equipo. Queremos felicitarte y desearte lo mejor, no solamente hoy en tu cumpleaños, okay, sino todos los días de todo el año. Muchas felicidades, capitán, y gracias por invitarnos a pertenecer a este gran equipo. Esta es un ave, ¿verdad? Muchísimas gracias. Oigan, no. Oigan, no mordida. No, porque mordida, ya los conozco. Mordida, ya los conozco. No, ya, ¿quieren a Gabriela? No, ¿verdad? No. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Qué rico está. ¿De dónde es, Lo digo. Azul, capitán. Oigan, muchísimas gracias. Miren, ya es como terminé. Muchísimas gracias. Oigan, qué buena sorpresa, Gracias a todos, de verdad. Gracias a todo el equipo de Corte B. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Les agradezco, de verdad, gracias. Bueno, Capi, grata sorpresa. Y bueno, todos muy contentos de estar contigo este día y deseándote lo mejor. Muchos años de vida, salud y sobre todo mucha felicidad. Así es, ahí está, muchísimas gracias. Y pues bueno, sí, efectivamente, hoy es mi cumpleaños. Pues bueno, gracias a todos, gracias, de verdad. Gracias, qué sorpresa, ahora sí que el sorprendido fui yo. De eso se trata, capitán. Sin palabras, pero con mucho cariño, capitán. Gracias, agradezco tu amistad, agradezco el hecho de estar aquí en la nave, de pertenecer a este gran equipo.
Estamos muy contentos todos, de verdad que te queremos, te estimamos y deseamos para ti lo mejor en la vida, muchas bendiciones y estamos muy felices de estar aquí. Muchísimas muchas gracias. Felicidades. Gracias, de verdad, gracias, de verdad, sorpresas, de verdad, híjoles. Ahora sí que me agarraron en sorpresa todos. Pues felicidades, Capi, pues tú siempre nos haces la fiesta en el corazón. Muchas gracias. De verdad, nada más verte y estar contigo, ya, estuvo el día. Gracias, gracias. Gracias, Feli. Gracias, muchísimas gracias. Felicidades, Capi. Ya sabe que lo queremos y muchas que gracias. Aquí estamos siempre festejando el que sea nuestro amigo, nuestro jefe, el que vamos detrás de él. Y siempre pues es un gusto estar aquí muchísimas y pertenecer gracias. A esta nave. Bueno, mañana vamos a estar festejándola a usted, doctora, porque mañana es el cumpleaños de la doctora también. Así que muchísimas gracias. Muchas oigan, felicidades, pues, bueno, capitán. No, gracias. Que disfrute su día. Muchísimas gracias. Y bueno, con este escenario, con grandes amigos, hermanos, de verdad, les agradezco. De verdad, yo le pido a Dios mucha salud, que me permita tener mucha salud, así como hasta el día de hoy, y tener a tanta gente como a cada uno de nuestros colaboradores de todo este equipo de Corte B. por tenerlos y pido también salud para cada uno de ellos. De verdad, muchísimas gracias y pues a comer pastel. Ah, gracias, gracias a todos, gracias, muchísimas gracias. Sorpresa, esa fue Ariadna. Bien, fue Ari, ¿verdad? Pero tengo que limpiar la boca, pero bueno, ahí está. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Hoy te vengo a saludar. Día de tu santo, te venimos a cantar.